todos y bienvenidos una semana más a nuestra cita con en el canal de Twitch de Next Level Travel. Aquí andamos con un poco de retraso, otro jueves más preparados para viajar, conocer destinos y divertirnos junto a vosotros, nuestros levelers. Antes de continuar, como a mí me gusta, ya sabéis mucho los refranes, de bien nacidos es ser agradecidos. Una semana más me obligáis a daros las gracias por el seguimiento del directo de la semana pasada, que fue el segundo directo con más gente conectada, ¿vale? Aún así, somos inconformistas, así que os vamos a pedir a todos los que nos estáis viendo ahora o después, si es en el vídeo bajo demanda, que nos sigáis en nuestras redes sociales. Por aquí tenéis Next Level Viajes, Next Level Travel es. Y por supuesto, aquí en nuestro canal de Twitch, que hay que darle al corazoncito, que es Pedro. Gratis, Gratis. me ha aprendido. Bien, bueno, además de conocer las mejores experiencias, divertirnos, conocer destinos, ya sabéis que siempre tendréis la oportunidad de ganar algún sorteo como el que haremos hoy durante el directo entre todos los que estáis conectados o estéis conectados en ese momento. Así que podéis ir avisando a vuestro primo, a vuestro tío, a vuestra madre, que si se conecta al directo podrá optar al sorteo. Así que sin más, aunque ya habéis visto por aquí, aquí tenéis a Pedro de Next Level Travel Madrid. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muchas gracias por estar aquí, como siempre, como todos los jueves, que no has dicho que hoy es jueves. Que sí, que he dicho jueves también, he dicho jueves. Así, Lo que también he pasa es que entendido ya, jueves. como lo tenemos tan interiorizado nuestro lenguaje, pues ya no lo vemos, no lo vemos. Claro. Entre Pues leveles y bien. jueves ya hemos inventado muchas palabras ya. Sí. Que digo que estamos ya hoy con esta ola de calor aquí que tenemos por la península, pues con ganas de refrescarnos en el directo de Next Level Travel. Y bueno, hoy vamos a disfrutar de un directo con mucho arte. Vamos a hablar de turismo y flamenco, ese patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que fue declarado por la UNESCO en 2010. Y para ello, por supuesto que lo haremos, ¿de quién? De la mano de Turismo Andaluz, porque Andalucía es flamenco. Tendremos muchos invitados, grandes expertos que nos acercarán y contarán todo lo que necesitamos para vivir y sentir Andalucía y el flamenco. Así que, sin más, vamos a presentar por aquí a nuestros invitados. Por aquí tenemos a Elena Jiménez, coordinadora de Flamenco en Marketing de Turismo Andaluz. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Buenas Hola. tardes. Y también tenemos, si ya veis por aquí, a Pepe, delegado de Cultura, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Lebrija. Hola, Pepe. Pepe, tienes el micrófono apagado. Muy bien. Correcto, bien visto. Ahora. Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tiempo sin vernos, desde hace ya año y medio, más o menos. Pues sí, más o menos, Pero hace año bueno, y medio. tenemos que Bueno, volver, ¿eh? una alegría verte de nuevo y eso, y por supuesto, os esperamos aquí en Lebrija. Hay que ir allí a comprarle a las monjitas unos dulces. Lo que en mano, ya lo decía Carlos Cano, ¿eh? Que las manos de las monjas y la agüita del avellano y hacen milagros. Has visto, no, no, ya doy fe, que estaba bien bueno aquello. ¿Qué tal? Pues nada, encantado de teneros aquí a los dos. Gracias. Yo feliz. Así que es verdad que el flamenco es un atractivo turístico de primer nivel y que para cualquier entendido y no entendido, pero sobre todo para cualquier amante del flamenco, pues Andalucía, y en este caso también tenemos a Pepe como representante de Lebrija al Turismo, yo creo que es un lugar imprescindible a visitar también. Así que nada, bueno, pues Miguelón, tú eres el director del programa, así que tú Bueno, pues mismo. nada, si quieres, Elena, si te parece, pues comenzamos por introducirnos en el flamenco, pues valorando lo importante que es como recurso turístico, ¿no? Vale, si queréis, empezamos por ahí. A ver, primero yo lo que quiero decir es que creo que España y sobre todo Andalucía en particular somos muy afortunados por tener de manera natural este ADN implícito que nuestra cultura nos ha traído, que es el flamenco, porque es única en el mundo entero. Entonces, bueno, el flamenco aquí en Andalucía, aunque se haya un poco repetido, es una forma de vida, una forma de vivir, una forma de expresarse, forma parte de nuestra cultura y de nuestra forma de vida aquí en el sur, ¿no?
Entonces, pues bueno, la importancia que tiene como recurso turístico es inevitable, porque todo el que se venga a Andalucía a realizar un viaje, ya sea un viaje de trabajo, cultural, gastronómico, de negocio, todo el que viene quiere sentir lo que es la experiencia de vivir un flamenco. Quiere llevárselo como una experiencia inolvidable y única, ¿no? Que por supuesto no lo va a vivir en ningún sitio. Entonces, bueno, es nuestra huella de identidad, es una marca que tenemos en Andalucía, que es el flamenco. Yo creo que Pepe conmigo está de acuerdo con eso, y que forma uno, para mí, uno de los recursos turísticos más importantes y más atractivos, no solamente por la repercusión que tenga a nivel económico y tal, sino porque es, creo que, uno de los pocos recursos que tiene Andalucía que transmite, ¿no? Que es emocional. Entonces, crea como una comunicación especial con el turista, cuando el turista la ve y cuando el turista la siente, ¿no? Yo creo que ahí nos diferenciamos mucho de otros destinos, ¿no? Entonces, pienso que por eso tiene esa importancia tan particular en nuestra tierra. Pues, sí, claro, no deja de ser estaba dándole vueltas porque me parece un buen planteamiento. No deja de ser solo un atractivo como tal, que es el flamenco, sino que también puede ser un complemento para cualquier otro tipo de visita, y que incluso para el público desconocido, que no conoce el flamenco, que le pueda resultar más atractivo, más llamativo, y que le puedas enganchar más a esa experiencia todavía inmersiva dentro de Andalucía o en la zona donde esté. Entonces, me parece un buen planteamiento y creo que es algo muy acertado. Claro, es que de hecho lo es, porque de hecho hay una encuesta del año 2020 de Córdoba, que fíjate, lo hicieron en plena pandemia, donde dice, de la Universidad de Córdoba, donde hacían esa pregunta, que cómo de importante es la música, ya hablamos de la música y dentro de la música está obviamente el flamenco, para elegir un destino turístico, ¿no? Y el 80% contestó que era muy importante el vivir la música típica de ese lugar de destino, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestros datos nos dicen que aproximadamente el 25% de las personas que vienen a Andalucía quieren vivir, vamos, que desean vivir ese momento. Entonces, no es complementario, sino que yo creo que el que viene a Andalucía quiere sentirlo, o sea, es que lo necesita, ¿no? Entonces, pues, de ahí, como lo has dicho tú, Miguel, desde que en el 2010 se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se crea esa necesidad y ese compromiso por parte de todas las administraciones públicas de defender el flamenco, ¿sabes? Como una marca, como una huella, y como y difundirla y promocionarla por el mundo, ¿sabes? Y forma parte, digamos, de eso, de nuestro plan de marketing como un objetivo número uno, como puede ser la cultura o el sol y playa. O sea que para nosotros tiene muchísima relevancia. Una pregunta, y Pepe, ya que por alusiones que te decía Elena, ¿qué representa exactamente, o vosotros tenéis alguna estimación de lo que representa en torno a qué cantidad de visitantes pueda traer el flamenco en Lebrija? Yo diría que en torno al 30 al 40% hasta hace 6-7 meses, el flamenco era una parte importante del decir voy a conocer Lebrija, porque Lebrija también es un destino que el flamenco me interesa y puedo vivirlo de alguna forma. Pero desde que abrimos el Centro Flamenco y he empezado a conocerse ese espacio que tenemos ahí, que es un espacio permanente, porque claro, también el flamenco hay que vivirlo, y vivirlo tampoco es una experiencia que tú puedas vivir en cualquier momento, ¿no? Eso de alguna forma hay que organizarlo y tal, ¿no? Pero con ese espacio que tenemos del Centro del Flamenco de Lebrija, yo me atrevería a ser bastante más osado, es decir, que el 75 o el 80% de la persona que venga a Lebrija ahora, el flamenco tiene que ser una gran motivación, porque ese centro del flamenco que tenemos es básico en la visita. Sí, porque además tenéis ahí un triángulo muy interesante, que ya lo conocimos hace año y pico cuando estuvimos ahí, que era Utrera, Écija y Lebrija, ¿no? Que sobre todo en Utrera, que hicimos también alguna visita en torno al flamenco, una visita, ¿te acuerdas?, nocturna. Bueno, no estabas tú, pero la hicimos el día anterior a ir a Lebrija, y la verdad es que yo creo que este triángulo puede casar perfectamente para hacer una visita plena de una semana, incluso para la gente que le interese.
Sí, además puede tener un poquito más de expansión en esa semana, profundiza en Cádiz, ¿no? También tenemos muy cerca Jerez, un poquito de Lebrija, es muy potente, el mismo Cádiz, ¿eh? O sea que, digamos que este Bajo Guadalquivir, la Baja Andalucía, este es el centro del flamenco, sin ninguna duda, independientemente de lo que ocurra ahí. Aquí están las grandes sacas. Pues vamos a ir paso a paso. Y ya que habláis del centro de interpretación, vamos a poner un vídeo del centro de interpretación del flamenco de Lebrija y comentamos la importancia de Lebrija, del flamenco y todo esto, ¿vale? Vale. Okay. Bueno, Pepe, vete contándonos. Esto lo inaugurasteis el año pasado, ¿no? Sí, correcto. Lo inauguramos el año pasado, el 14 de julio, coincidiendo precisamente con nuestro festival de verano, que es la Caracolá Lebrijana, ¿no? Queríamos que la fecha de inauguración de este centro estuviera vinculado con la gran semana, bueno, prácticamente dos semanas, importante del flamenco en Lebrija como festival de verano y que, bueno, que ya este año vamos a celebrar la 57 edición. Este festival flamenco no es el más antiguo que hay en España, porque el Potaje, por ejemplo, de Utrera es anterior, pero sí es el único que se ha celebrado durante los 57 años de forma consecutiva. Otros festivales de Mairena, de Utrera, son anteriores, pero durante algún periodo en el tiempo no se pudieron celebrar. Eso Lebrija gracias a la Hermandad de los Gitanos, gracias a grupos de ciudadanos que se unieron, gracias al Ayuntamiento, gracias a la Peña Flamenca, en fin, gracias en cada momento a algunos colectivos, pues siempre se sacó el festival adelante. Hoy ya está muy consolidado, lógicamente estamos hablando de 57 años para atrás, las cosas han sido muy difíciles para la gente que han hecho que este festival tuviera tanto recorrido. Hoy las cosas son distintas y, bueno, la verdad que es un orgullo tener un festival donde de una forma profesional vienen por primeras espadas, ¿no?, del flamenco y el Lebrija. El Lebrija, que es un sitio con un sello muy importante para el flamenco, ¿no? Los artistas cuando vienen a Lebrija saben dónde vienen, la afición aquí es muy grande. Nuestra población, hay una población gitana muy importante en Lebrija, muy importante, por encima del 20% de la población lebrijana es gitana. Aquí, si hablamos de integración, hasta esa palabra nos choca a los lebrijanos, ¿no? No hace falta hablar de integración. La comunidad gitana y la comunidad paya aquí convivimos desde hace siglos de forma continua. Aquí una integración absoluta. Nadie vive, los gitanos no viven en una zona en concreta, ni en una calle en concreta, ni van a algún bar en concreto. No, aquí todo el mundo participa de todo. Somos ciudadanos de Lebrija, somos lebrijanos, somos lebrijanas. Y eso se convive. Y eso se vive también en el flamenco. Por supuesto que la mayoría de los artistas que tenemos consagrados y después una gran afición son gitanos, pero también payos. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa en este pueblo, que la Peña Flamenca de Lebrija, la Peña Flamenca Pepe Montará, y lleva el nombre de un payo, no es un gitano, curiosamente, ¿no? Bares típicos, como hoy tenemos un bar muy, muy auténtico, el Barbocho, donde va muchísimo flamenco y gente que le gusta el flamenco, y ahí es común que haya ambiente de música cualquier día, lo regenta un payo. O sea, quiere decir que es flamenco y payo, pero por supuesto tenemos una población muy, muy importante, con vinculaciones muy grandes con Jerez, con Utrera, de familia,
y eso hace que este Lebrija sea el centro flamenco. Y como os he visto en el vídeo, como recurso, si os habéis fijado, la primera parte de este centro del flamenco precisamente es la oficina de turismo. Eso es un guiño, es decir, le ponemos como centro de nuestros recursos turísticos, que Lebrija tiene muchos más, ¿no? Pero como centro, el primer recurso, y que ponemos donde está la oficina, es el centro del flamenco. Un espacio museístico donde explica el flamenco en Lebrija, desde el siglo XVII hasta la actualidad, de forma ininterrumpida. Hay un dato que me gusta comentar y que se vive ahí perfectamente. El primer cartel de flamenco que existe, de un espectáculo flamenco, conocido en la famosa Venta Caparrós, a unas leguas de Lebrija, aparece en Lebrija. O sea, el primer espectáculo de flamenco que se ha organizado y del que hay constancia material, aparece en Lebrija, ¿no? Y después, bueno, pues se va recreando la importancia del tren, algo vital, el tren en la unión de Sevilla-Cádiz. Hay que entender que cuando la Casa de Contratación de Sevilla pasa a Cádiz, Lebrija está justo en medio entre Sevilla y Cádiz, esta zona se convierte en una zona de oportunidades, una zona de paso, y ahí el flamenco toma una dimensión muy grande que de aquí sale hacia muchísimos sitios, ¿no? Elena, una cosa, ahora que... A mí me gustaría hacer una puntualización, porque yo he estado en ese centro de interpretación que nos lo enseñó Pepe precisamente a mí y a Rafael Manjavaca, que lo conoceréis de flamenco.com. La verdad que nos quedamos alucinados. Y quiero decir que este tipo de centro de interpretación, así como por ejemplo el museo que se ha abierto en San Fernando al lado del restaurante Vargas de Camarón, son súper importantes para el turista, para entender, digamos, lo que es la importancia del flamenco, porque, a ver cómo lo explico, cuando tú haces la ruta de Camarón por San Fernando, te lo explican, vas a la fragua, conoces su casa natal, y haces ese tipo de, que eso es una ruta turística que se puede hacer, y acabas en el museo, y tú ves sus objetos personales, ves cómo empezó, ves quién lo ayudó, o sea, es que te sientes como... O sea, como que lo estás viviendo, ¿sabes? Que estás viviendo en su época, sientes cómo él lo vivió. Entonces, este tipo de centros de flamenco, centros de interpretación de flamenco, museos de flamenco, son súper importantes. O sea, a mí me parece que se le tiene que dar más importancia que realmente se le está dando, porque de verdad son puntos estratégicos para poder entender, como ha dicho Pepe, ¿no? Lo que era Lebrija en el flamenco, cuando empezó en aquellos tiempos, la convivencia, la comunidad racial que hay con los payos, con los gitanos, eso forma parte de las raíces del flamenco, porque no nos olvidemos que el flamenco llegó de donde llegó, que bueno, muchos dicen de la India, tal, pero que realmente donde se desarrolló y donde se hizo que fuera una forma de vida, fue aquí, ¿no? Aquí en el sur. Entonces, pues, a mí me parece súper interesante ya eso, quería hacer esa puntualización. A mí me encanta el carácter integrador, ¿no? Porque, bueno, vosotros dos conoceríais al fallecido Juan Rubín, mi buen amigo. Hombre. Y siempre decía aquello de, aquí en Jerez, yo me acuerdo que iba pasando con él por Jerez y tal, y decía, aquí son gitanitos. O sea, no es la cuestión de despectiva del gitano y el payo, no, es el gitanito y, como dice Pepe, está todo integrado, y ese carácter integrador me encanta, porque además se aprecia cuando paseas por la ciudad y te llevan a los sitios que tienes que ir para conocerlo de primera mano, ¿no? Entonces me gusta mucho ese carácter integrador, que efectivamente Pepe lo había nombrado y solo quería decirlo porque me parecía un buen punto, ¿no? De destacar. De aquí le mandamos un beso a Juan Rubín. Exacto, ahí donde esté. Oye, Miguel, ¿qué tenemos ahora? Cuéntame. Pues yo creo que ahora toca un poco comentar, y bueno, voy a compartir para más que nada para que nuestros levelers, porque claro, aquí hablamos, el vídeo siempre está ahí, pero hay cosas que se nos escapan o que los levelers van a querer revisar mañana, pasado, tal. Esto que nos contaba Elena, esto que nos contaba Pepe. Entonces, ya sabéis que tenéis la web andalucía.org, /flamenco, ahí tenéis toda la info de lo que estamos hablando. Y a mí ahora me gustaría comentar, Elena, cómo trabaja Turismo Andaluz para impulsar esa comercialización del producto turístico de Andalucía es flamenco. A ver, bueno, nosotros tenemos varios ejes de estrategia, ¿no? Aparte de promocionar festivales, conciertos, incluso de promocionarlo fuera de España, como lo hemos hecho en Berlín, en Tokio, en Londres. También hemos creado una serie de estrategias
para poder llevar a cabo, digamos, lo que es la comercialización del turismo, porque, o sea, del flamenco, porque no nos olvidemos que la empresa privada, digamos, que el sector privado es realmente el que pone en la piel al turista el flamenco, ¿sabes? Nosotros difundimos, promocionamos, pero ellos son esenciales para nosotros, son, digamos, nuestro eje, ¿no?, para que todo funcione. Entonces, bueno, primero tenemos desde la consejería una coordinación con todas las entidades de promoción del flamenco para su desarrollo. Hay un trabajo conjunto entre la entidad pública y el empresariado para construir, para idonizar distintas rutas, productos turísticos. El producto turístico del flamenco está creado. Hay una identificación de recursos y hemos puesto en marcha también una mesa de dinamización con todo el sector privado que se dedica a promocionar el turismo de manera como reclamo turístico, ¿no? Entonces, pues bueno, nos hemos encontrado con empresas maravillosas, ¿no? O sea, nos hemos encontrado con, por ponerte un ejemplo, que creo que son los dos invitados que vienen hoy, con la empresa Dunacandela, que es de Cádiz, que la lleva Julio Ojeda, que es el CEO, y luego con Andalucía Flamencolán. Nosotros, quiero comentarte antes de que pases con ello, que hicimos en junio del año pasado, hicimos una acción que nos pareció bastante interesante y que podemos volver a repetirla cuando queráis, que fue, invitamos a agentes de viaje de toda España. A mí me invitasteis y no pude ir. Es verdad, ¿te acuerdas, Pedro? Trabajamos mucho, Pedro. Exacto, y invitamos a agencias de viajes de toda España y de Andalucía a hacer un fan trip diferente, porque la idea que nosotros tenemos ahora de vender el flamenco no es, aunque sabemos la importancia que tiene un tablao y una peña, lo que queremos es hacer llegar de una manera como más particular y más familiar el flamenco al turista. Entonces hicimos un fan trip en Sevilla, Huelva, Cádiz, Jerez, en este caso Granada, donde cogimos a la gente de viaje y le dábamos por la mañana su parte cultural, o sea, su atractivo cultural de visitar la ciudad, tal cual. Y luego siempre acabábamos con un almuerzo y detrás del almuerzo se formaba una fiesta flamenca, que esto suena como fiesta, qué fiesta. No, no, es que fiesta flamenca, cuando hay un espectáculo flamenco, cuando se reúnen los flamencos, la fiesta flamenca es, digamos, lo que hacen ellos a petit comité, ¿no?, de manera familiar. Entonces, vale, hicimos con este grupo una especie de experiencia donde nos acompañaba, de hecho, perdón, ya termino, Farruquito, que era, digamos, quien unió allí a todo ese elenco de artistas buenos que tuvimos por toda Andalucía, e hicimos este experimento que resultó maravilloso, pero no solo porque el agente de viaje entendiera mejor el flamenco y lo viera, ¿no?, sino porque se crearon nexos de unión entre agencias de Zaragoza, de Madrid y con las andaluzas para crear un producto turístico nuevo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Se creó dentro, sí, de ese fantrip, creamos una vía de vender el flamenco de otra manera. Entonces, eso me parece súper interesante, ¿no?, que haya salido también. Estuvieron compañeros nuestros, además, allí. Estuvieron Mónica, estuvo Iván. Mónica, Iván te lo pueden contar y todo lo que ha salido de ahí, ¿no? O sea, que una experiencia fue única. Me dio mucha pena que no vinieras, Pedro. Sí, sí, una pena. Bueno, al próximo. Oye, pues bueno, tenemos aquí ya, pero Miguel, si tenemos ya otro invitado, ¿cómo? Pero... Ya, bueno, es que aquí nos contaba Elena sobre una de las agencias, que en este caso es receptivo de Next Level Travel. Julio, creo que igual tienes el Twitch puesto, quítalo, porque si no te vas a volver loco. Bájale el volumen, que lo escuchamos por duplicado. Me encanta decir esto, es como en la tele cuando te decían, baja lo que se acopla, ¿no? Exactamente. Hola, Rafaela, pues, baja lo que se acopla. Pues bueno, a ver, para presentar aquí a nuestros levelers, aquí tenemos a un experto en flamenco y tenemos aquí a uno de nuestros receptivos de Next Level Travel en flamenco, que, como siempre bien dice él, estamos especialistas en viajes al flamenco, no a lugares concretos. Hola, Julio. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Descontrol un poco, pero no sabía qué iba a pasar y me temí lo peor y pasó. Pero bueno. No pasó, no pasa nada. Ya está arreglado. Buenas tardes, Miguel, buenas tardes, Pedro, buenas tardes, Elena. Hola. Buenas tardes. Muy buenas.
Buenas tardes. Y al hilo de lo que comentaba, Elena, tenemos un vídeo. Tenemos un vídeo de esa acción que nos ha dicho Elena. Bueno, tenemos tres vídeos de tres lugares diferentes. Y vamos a poner este porque tenemos incluso un protagonista del vídeo. Entonces, vamos a ver si alguien... Hoy no me dice nadie, pónmelo Miguel y nada. Esto pero, es... Yo no te lo iba a decir ahí mismo, pero es que no dejas de hablar. Pónmelo Miguel. Dale voz. Cádiz es flamenco por cualquier rincón que vaya. Desde chico lo mamamos, desde la cuna, desde que estamos en casa y todo para nosotros es una fiesta. Yo creo que Cádiz es diferente también en el flamenco, en el sentido de que la gente tiene la forma de vida del mar, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta que en Cádiz tenemos los puertos, Jerez y Cádiz. En cada lugar ha tenido su arte. Una provincia como Cádiz es súper fácil conocerla usando el hilo del flamenco. Si tengo clientes de todas las partes del mundo, cuando llegan aquí dicen, bueno, llévame a ver un buen flamenco. Yo creo que lo que más le llama la atención es la pasión que pone el artista a la hora de, ¿qué me suena? De ejecutar. El arte, ¿no? Que vivan una experiencia de flamenco de primera mano y de las de verdad, pues eso yo creo que sería una cosa fantástica añadir en muchos viajes. Tú en Jerez tiras una moneda y según el sonido, el ritmo que haga al caer, hacen así la gente y se puede pegar la fiesta. Dos horas que no baja el ritmo ni sube. En Jerez está todo como unido, flamenco, vino y caballo. El caballo que baila, baila flamenco. El caballo de Jerez baila con un soniquetazo que no es normal, el soniquete de la tierra. Porque creo que el caballo, aunque se le dome, siempre tendrá su parte de salvaje, igual que lo somos los flamencos. Yo os digo que si alguien no lo ha visto todavía, tiene que ir a cualquiera de los puntos donde yo he visto en diferentes lugares de Andalucía a ver cómo bailan los caballos, porque efectivamente bailan. Maravilla. O sea, bailan. Es algo impresionante. Bueno, Julio, cuéntanos qué vamos a ofrecer a través de una candela a nuestros clientes y estas cosas. ¿Qué experiencias les podemos ofrecer? Pues experiencias, sobre todo, lo que me comentaba antes Elena, el programa de las cercanas, ¿no? Es decir, cambiar un poco el estilo que nos está llevando el flamenco turístico y ofreciéndole al personal, a los visitantes y a los forasteros, irnos un poco más allá de lo que es el puro espectáculo. A nosotros nos gusta acercarnos al flamenco desde un punto de vista cultural. Igual que se cuenta la historia de una ciudad a través de, por ejemplo, Cádiz, que es la que yo vivo, Cádiz la puedes visitar desde el punto de vista de los fenicios, cuentas la historia de los romanos, cuentas la historia del asedio, haces actividades culturales sobre ello, y por qué no hacerla sobre el flamenco, que no se hace. Es decir, el flamenco está ahí como un espectáculo muy bonito que todo el mundo va a verlo, pero que nadie te explica. Entonces lo que nosotros sabemos dentro de una canela es explicarlo, es contarlo. Es lo que hacen nuestros guías turísticos a la hora de interpretar el patrimonio arquitectónico, pictórico, histórico de nuestras ciudades, ¿no? Que cuentan la historia de nuestras ciudades e interpretan ese patrimonio. Pues nosotros en Duna Candela lo que hacemos es interpretar el patrimonio del flamenco. A mí lo de explicar me encanta porque además ahí estamos hablando de sitios donde es la cuna del cante jondo, ¿no? Y a veces es muy difícil comprender para la gente que no entienda. Entonces, esa perspectiva de explicarlo y que la gente que a lo mejor no está muy enchufada a esto o que no lo conoce tanto lo pueda comprender de una forma mejor es un buen comienzo, sobre todo para hacer una visita. Claro, nosotros cogemos pues, ciudades, puntos, toda Andalucía, pero bueno, porque Cádiz está aquí más cerca y aunque, como decía Quiñones, que todo el mundo dice que el flamenco es o nació de donde es cada uno. Bueno, como yo soy Cádiz, aprovecho y digo que el flamenco nació en Cádiz. Y en Lebrija se dice que nació en Lebrija. Pero bueno, el punto de origen está claro que fue aquí, en Andalucía Baja, en ese triángulo entre Cádiz, Jerez y Sevilla.
Y ahí es donde nosotros trabajamos y nos venimos a eso, al origen. Contamos historia, la historia del flamenco, empezamos por ahí, por el origen, y luego evidentemente disfrutamos el presente. Y el espectáculo también lo metemos, porque la cosa no va a ser todo contar así datos históricos. Además, lo hacemos, hay que divertirse, claro. Pues tenemos un vídeo, un cortito, que nos ha pasado Julio, y luego nos cuenta sobre una experiencia, ¿vale? Hombre, Miguel. Gracias, Pedro. Bueno, qué currado está este vídeo, Julio. Bonito, bonito, ¿eh? Ese vídeo es curioso porque ese vídeo forma parte de un clip que de otro vídeo, de otro trabajo que hicimos previo, que es un poquito más largo y por eso he preferido daros este, pero a la experiencia me gusta mucho, hemos hecho un par de ellas y ha tenido mucha aceptación. Y es un poco la filosofía nuestra, de un poco de hacer que los artistas salgan de su escenario, de su zona de confort y vamos a la calle. Entonces la experiencia se llama Vivir el Baile y hacemos una ruta guiada por Cádiz o por Jerez o por San Fernando o por Lebrija a través del baile. Es decir, contamos la historia, nuestros guías turísticos no son guías turísticos al uso, son bailadores y cuentan un poco su historia, lo que hacen cada día y hacemos espectáculos en la calle. Cogemos esquinas concretas de la ciudad o del entorno que sean muy característicos y terminamos en un ensayo, en una clase de baile. Es un poco parecido a aquello que hicimos en Utrera, que se hacían las visitas a través de alguien que te explicaba y cantaban por las calles y tocaban, pues algo similar, ¿no? Me imagino. Parecido. También hacemos una en el barrio Santa María, en Lebrija también, y hacemos en San Fernando también, hacemos visitas con un cantador contando la historia del sitio, del lugar, a través del flamenco. Es decir, el flamenco fue, no es que sea muy antiguo, pero lleva ya desde el siglo XIX, desde cuando se creó el arte como tal, como el flamenco como conocemos ahora. Contamos también un poco las influencias folclóricas y de dónde venía y de dónde, bueno, se piensa la gente que puede haber venido el flamenco. Y bueno, se recuerdan los artistas y los artistas más antiguos, los que han hecho más hincapié en la esa génesis. Y al cantador pues le pedimos que cante estilos y cantes de ese artista, ¿no? Muy chulo. Es un poco lo que hacemos. Pues eso es lo que hacemos, es de la mano de Julio, que es acercar a nuestros levelers a conocer el flamenco desde dentro, a sentirlo y a vivirlo. Y nada, que agradecerte, Julio, que te hayas pasado por nuestro directo a contarnos un poco la historia, la vivencia y nada, ya saben todos los levelers que cualquier cosa que necesiten, ya sabéis dónde podéis contar con nosotros y con Julio, ¿vale? Pues gracias a vosotros, aquí estamos. Muchas gracias, Julio, seguimos en contacto para lo que habíamos comentado, ¿vale? Gracias, adiós, adiós a todos. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Miguel, pues, ¿tenemos más invitados o qué? Yo tenemos sí, muchísimos sí, invitados. Pero antes de que entre el siguiente invitado, siguiente protagonista, si os parece, vamos a poner otra pildorita más de esa acción que hicieron desde Turismo Andaluz y vamos a poner un vídeo de la experiencia que tuvieron en Sevilla. Vale. Venga, vamos a ver a Mónica y a Iván, que son muy... Ponme el vídeo, Miguel. ¿Has visto? Así. Aquí, ¿has visto cómo esto? Aprendemos rápido, Miguel. Esto de pónmelo, vamos. Venga, pues ahí vamos. Yo creo que Mira, Mónica y Iván. Sevilla es flamenco por su gente, por sus calles,
por su manera de vivir. Yo paso por Triana y veo a Artio Manuel Molina, paso por el río, paso por Chapina y veo a Artio Antonio Marsellé, veo a mi abuelo Farruco, veo a Matilde Corá. Que había muchos patios de vecinos, entre uno de ellos el Corral de los Chícharos, que nació mi madre. Y ahí pues mi madre me cuenta muchas anécdotas que las celebraciones eran cantando y bailando. El 90% de la gente viene a Sevilla porque sabe que en Sevilla hay flamenco en cualquier rincón. Te despierta los cinco sentidos y es muy fácil a través del flamenco ver cualquier cosa de la ciudad. La persona que viene de fuera se emociona con el flamenco, se le ponen los vellos de punta y lo sienten, ¿no? Al japonés le gusta muchísimo la expresión del cuerpo, la manera de expresar mediante el baile. Por ejemplo, los franceses valoran mucho lo que es la voz, lo que es la guitarra. No sé, te entra todo como golpes en el corazón, ¿no? Como que te toca muy adentro. Y yo creo que eso hay que empezar a transmitirlo para que la gente lo aprenda y lo viva desde en directo. Y hay un día en que Sevilla dice ole y lo dice todo el mundo a la vez y lo dice de corazón, ¿no? Flamenco hay en todas las partes del mundo, pero en Sevilla se paró el reloj del tiempo. Ya veo que lo pasaste muy mal, ¿eh?, en este viaje. O sea, fue algo para no repetir. La verdad que fue un viaje súper bonito y luego, sobre todo, el material humano que recogimos de estas agencias de viaje, que tú conoces bien a Mónica, a Iván, por parte de Andalucía vino Rosa, vino también Julio, vino Antonio Picón, que es el siguiente invitado. O sea, que la verdad es que formamos ahí como... Bueno, hay un grupo que yo creé de WhatsApp que le puse de nombre a Ricky Town. A Ricky Town. Claro. Y que todavía existe, vamos, que nos hablamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, ¿me veis bien? Wow, Antonio entra alto y claro. Vamos, entra como un cañón. Muy bien, ¿qué tal? Hola, Elena, Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Muy bien, Pedro, muy bien. Miguel. Hola, muy buenas. Oh, a ver, y que los levelers ya lo están viendo, pero bueno, Antonio Picón, experto, con mucho conocimiento del mundo del flamenco, también agencia receptiva de flamenco de Next Level Travel en Andalucía, y que ahí sí que tocas todos los palos y toda la comunidad, Antonio. Sí, la verdad es que tenemos unas rutas diseñadas que bueno, estamos por toda Andalucía. Efectivamente, tenemos artistas. Nosotros, pues os explico un poco el origen de la empresa. Nosotros venimos todos del mundo de la producción y del management artístico, entonces pues conocemos artistas en todas las provincias de Andalucía y claro, no podíamos dejar ninguna fuera. Entonces todos los chicos quieren trabajar. Cuando empezamos con la cuestión, con la creación del producto, pues a todo el mundo que le comentábamos, pues nadie se quería quedar fuera del proyecto, todos querían trabajar. Y sobre todo un inciso y un punto de inicio que es fundamental en nuestro proyecto. Nosotros el equipo lo formamos Javier Puga y un servidor, Antonio Picón, pero contamos con la inestimable aportación de Juan, de Farruquito, de Juan Manuel Montoya. Cuando Javier y yo le hablamos del proyecto a Juan, pues bueno, él nos dijo que estaba encantado y que solo nos ponía un reto, que es que el producto que creáramos estuviese a la altura del arte que se representa en nuestra tierra, y esa es nuestra obsesión. De crear un producto, creemos que hemos creado un producto de una excelencia máxima, un producto de un nivel exquisito, que los viajeros van a disfrutar encantados y eso, que cumple con esa exigencia de Juan de estar a la altura de lo que representa nuestro arte en el mundo. Entonces, pues sí, como estabas diciendo, tenemos rutas por toda Andalucía, pregúntame lo que quieras y te contamos, te decimos, te invitamos a que vengas a vivir el flamenco, que es nuestro eslogan, venga a vivir el flamenco. No digas muy alto lo de invitar, que aquí hay muchos que alzan la mano por el chat. Estás invitado a la próxima. Antonio, vas a ver lo que pasa aquí en el chat cuando dices, a ver, ¿quién quiere ir invitado a Andalucía ir a ver al flamenco? Bueno, os sumáis a nuestro próximo grupo, totalmente invitados a que viváis una experiencia
totalmente, pues, es increíble. Eso de la fiesta flamenca, como dice Elena, que es la fiesta flamenca. ¿Cómo definimos la fiesta flamenca? La fiesta flamenca no es un cachondeo, la fiesta flamenca es un rito familiar en el que se transmite de generación a generación, de artista a artista, el saber y el sentir flamenco. O sea, se crea una magia, se crea un duende especial. Elena lo sabe, lo ha vivido y bueno, no tiene explicación, hay que vivirlo, hay que sentirlo y es una manera diferente, es la mejor manera que hemos encontrado para hacer eso, lo que Juan nos exige siempre, estar a la altura de lo que nuestro arte representa en el mundo. Antonio, y de hecho, perdona Elena, te he avisado. Chris Kras, me apunto, Bea, okay, vamos. Pues. Bueno, pues ya tienes aquí tú. Una legión ya. Bueno, guarda el chat y cuando los invitamos a todos, en nuestro próximo grupo le buscamos un hueco. A ver, trabajamos con grupos de 40 a 50 personas nomás, porque creemos que la esencia de la fiesta flamenca es que sea algo íntimo. No se puede hacer una fiesta flamenca para 3.000 personas, ¿sí? Para batir un récord Guinness sí se puede hacer, pero para vivir la experiencia mágica que nosotros pretendemos que el viajero conozca, tiene que ser en grupos reducidos, en los grupos de esos 30, 40, 50 personas. Pero bueno, buscaremos acomodo para todos ellos y que puedan venir. Si no en un grupo, pues vendrán en tres grupos y formarán parte y vivirán la experiencia de tres grupos, uno vendrá de Madrid, otro de Barcelona y otro de Bilbao, y ellos pues se sumarán y no habrá ningún tipo de problema. Ya verás cómo aquí somos muy abiertos, lo entregamos todo, entregamos el corazón. En Andalucía somos muy dados. Tenemos grupo ahora... selecto, grupo selecto. Elena, que te hemos dejado ahí con la miel en los labios. ¿Qué vas a decir, Elena? Hombre, es que a mí me gustaría decir aquí públicamente que obviamente esos vídeos que habéis visto de nuestra experiencia por Andalucía a través del flamenco, hay que darle las gracias, por supuesto, a Antonio, a Javier Puga y a Juan, porque sin ellos no hubiese sido posible realizarlo. Ellos fueron los que nos propusieron un poco el hecho de dar a conocer este producto nuevo, como él lo está diciendo, como Antonio nos lo presentó, y nosotros vimos la oportunidad también de darle ese enfoque que antes os comenté, de vender el flamenco de una forma B2B, cara a cara, muy, muy familiar, como dice él, como ese rito flamenco de familia que se vende, y hacerlo de la mano de su empresa, que nos ayudaron a perfeccionar el Fantry, y por supuesto, sin la colaboración de Juan, pues hombre, hubiese sido distinto, porque él realmente era el que mueve, ¿no?, a todo ese elenco de artistazos que tuvimos pues durante hablando ese... Hablando de vídeos, si quieres, nos falta de hablar de, bueno, un lugar también muy importante en el flamenco como es Granada. Y Antonio, que vídeos tiene muchos, hemos cogido un par de ellos de un par de jornadas, un par de experiencias para vivir en Granada, les ponemos los dos seguidos y nos cuentas un poco esas experiencias. ¿Qué te parece, Antonio? Muy bien, como queráis. Pues pónmelo, Miguel. Pónmelo, Miguel. Pónmelo, Miguel. Venga. Este es el primero, que es de la zona de Sacromonte. Y ahora, sí, ahora vamos a ver la otra experiencia, que es la de la banda. Bueno, no necesita mucha presentación esta. No, este monumento no sé cuál es. Bueno, ya empezamos hasta ahora. Esta hora es muy mala. Pues bueno, cuéntanos un poco esas experiencias por Granada, Antonio. A ver, es Granada, pero ¿qué te digo? ¿Qué te digo de la Alhambra? ¿Qué te digo del Sacromonte? Que pues son maravillas que tenemos en Andalucía y que el viajero viene a vivir, a conocer y nosotros lo que hacemos es sumar. Y nuestro granito de arena, pues ofrecer esa esencia de flamenco de verdad, flamenco
de familia, flamenco de eso, de la fiesta, de vivir en una fiesta única, privada, después de haber estado en lugares tan emblemáticos pues como la Alhambra o pasear por el Sacromonte, y cómo disfrutar de la gastronomía que en cada lugar de Andalucía pues tenemos, que es exquisita. Podemos hablar de Córdoba y con la mezquita y hacer una visita a la mezquita y después comer, nos hacemos publicidad, pero en algunos de los sitios más emblemáticos de Córdoba pues también está muy bien. Bueno, algunos de los palacetes de Córdoba o en Sevilla, mira, el de las Dueñas, por ejemplo, que yo creo que aunque le hagamos publicidad tampoco está de más, porque pues son sitios que son emblemáticos y, pues, es lo que, ya te vuelvo a repetir, nuestra obsesión es que el producto esté al nivel del arte de los artistas que van a participar en esas fiestas. Hay experiencias que no están grabadas, hay momentos mágicos de esa fan trip. Elena podrá decir algo. Estamos muy agradecidos, Elena, a la colaboración de la consejería. No solamente nos tenéis vosotros que dar las gracias, nosotros damos las gracias a la consejería por vuestra implicación, y se vivieron en Granada grabando esos recursos, no en el Sacromonte, sino en el Albaicín, pues que fueron tan mágicos, más como los que están grabados. Antonio, ese momento fue único. Eso solo vivimos nosotros. Pues bueno, pues son momentos que cualquier viajero puede vivir en un momento determinado, porque ese duende, esa magia del flamenco surge, y surge de la mano de artistas del nivel de Juan. Estamos hablando de Estrella Morente, surgió un momento muy mágico con Estrella Morente en el Albaicín, que nos sirvió de guía nocturna, que nos llevó a la casa de su padre, que estuvimos cenando en su casa familiar. Bueno, son cosas que no tienen precio, que el viajero, evidentemente, pues cuando se va de vivir una experiencia así, pues dice que Andalucía es lo mejor del mundo. Es lo que pretendemos. Bueno, ahí se siente el abrazo y el cariño de la gente, ¿no? Ahí me han hablado de la experiencia, como tú dices, y la gente vino flipada, o sea. Yo los vi que salieron locos. La estrella ahí fue algo brutal, parece ser. Sí, fue única. Pues los levelers, les estáis contando, pero les podemos dar también imágenes y sonido de ese viaje de familiarización para los levelers. Hablamos fab trip. Bueno, pues esos viajes que vamos para contar de primera mano y contaros luego a todos vosotros lo que hacer. Venga, vámonos. Hola, Miguel, ponme vídeo. La Zambra se lleva celebrando durante muchísimos años, siglos, aquí en Granada, principalmente en el barrio del Sacromonte, el más emblemático de toda la ciudad. Era pues donde las gitanas antiguas cogían a los turistas de la calle, los metían en las cuevas y bailaban. ¿Qué bailaban? Pues los bailes tradicionales del camino, como la cachucha, la mosca, que bailaban todas las gitanas viejas con sus delantales, sus flores. Para mí la Zambra suena a alegría. Para mí la Zambra suena a fiesta. De alguna manera toma también esos aires, esos sonidos árabes que luego al final pues nos los quedamos en el flamenco, y si hay alguna ciudad que ha tenido mucho que ver en esa fusión y en ese lenguaje musical, ha sido Granada. Pero Granada, el flamenco se hace y se nace aquí, en las cuevas del Sacromonte. La experiencia de meterse dentro de una cueva fresquita en estos días calurosos y tener luego la Alhambra de frente, de noche, con el cielo estrellado, eso lo valoran y eso es único. El que va a ver flamenco durante ese tiempo que va a pasar aquí, el 99% lo va a buscar en Granada, porque es muy particular. La gente viene a los destinos muy informada, entonces normalmente, bueno, cuando uno busca que no perderse, que visitar, obviamente en Granada sale el barrio de Sacromonte. Toda la gente que viene a Granada participa en esa fiesta, porque nosotros bailamos y la gente está alrededor nuestra. Si Granada no existiera, el flamenco andaluz se entendería de otra manera. Bueno. En fin, dientes largos. Cada vez que veo un vídeo de esto me arrepiento de no haber ido, ¿eh? Oye, puedes venir cuando quieras ya. No voy a ser muy,
Te estoy insistiendo, que te vengas. No, no, ya hablaremos de esto seriamente. No, no te pues... vas a arrepentir, eso te lo garantizo, que no te vas a arrepentir. Pues nada... Miguel, ¿qué quieres saber más? Te cuento lo que quieras. ¿Qué quieres que te diga? No, si yo estaría hablando contigo toda la noche, pero pues, es que los levelers tienen la mala costumbre de cenar y ya se les va haciendo la hora. Y como todavía nos quedan cosillas, pues yo creo que siempre es mejor dejar un poco por hablar, ¿verdad? Y por vivir y por eso. Entonces, otro día nos conectamos y comentamos. Muy bien, mira, yo aprovecho para decirte que otro día también, si quieres, cuando tenga su agenda un poquito libre, que es muy complicado, invitamos a Juan, a Farruquito, a que participe en uno de vuestros programas y él seguro que os va a contar con mucho más arte que yo todas nuestras experiencias y todos nuestros productos y todo lo que podéis vivir y sentir. Tenemos pendiente ahí una Andalucía insólita que podría venir hasta bien. O sea, sí, que... Muy bien, pues nada, cuando queráis. Te tomamos la palabra, Antonio, y nada, seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Saludos a todos. Cuídate mucho, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias por haber venido. Bueno, ya, pues, fíjate, si bueno, viene Elena, Pepe, por aquí seguimos nosotros en el mundo de Andalucía. Pepe se está quedando por aquí, no se quiere ir, parece ser que... No, Pepe pasar no, Pepe se queda. Es Antonio. Antonio, tienes que darle ahí la salida, la X. Conmigo, Pepe conmigo. Pensaba que me sacabais vosotros. No, no, sale tú, no podemos. Venga, abrazos. Bueno, pues nada, que estamos por aquí encantados de continuar. Y yo creo que los levelers lo que quieren conocer ahora es, ya tienen esas ganas de ir a vivir el flamenco y Andalucía, qué eventos tenemos en Andalucía ahora en el 2022. Y si quieres, que hace un ratillo que no tiene la palabra, podemos hablar de la caracola de Lebrija, ¿no, Pepe? Pues sí, bueno, aún, como decía al principio, este año vamos a celebrar la 57 del festival. Es un festival de verano, lo hacemos a mitad de julio, va a ser la noche 14, 15 y 16 de julio, y después la semana siguiente, 20, 21, 22 y 23 de julio, que será la noche de imposición del Caracol de Oro, que este año va a recaer sobre una institución de este pueblo, como era antiguo Bar Paula, de aquí de Lebrija, que luego se trasladó a Sevilla, y en Sevilla esta familia, una familia lebrijana, gitano, montaron un bar emblemático, la Hermandad de los Gitanos, era el uno de San Román, en la Plaza de San Román, con una vinculación muy importante, ¿no? Y bueno, la verdad que es un festival que se hace prácticamente, hay un día de audición de guitarra al aire libre, vamos a ver dos actuaciones en la azotea de la Peña Flamenca y después la Plaza del Mantillo, una plaza con un aspecto patrimonial importante, que es la parte trasera de la Casa de la Cultura, que es lo que se conoce como la antigua silla del Cabildo Eclesiástico. Digamos, es una hacienda urbana, un cortijo en medio del pueblo, y la parte trasera espectacular, con la torre de la viga del molino de aceite. Y bueno, ahí donde vamos a tener actuaciones durante estas cinco noches, en verano, y además con ese complemento, como decía perfectamente Elena, conociendo el centro del flamenco, conoce el flamenco, la esencia de Lebrija, después ese tipo de ruta que aquí se vive igual. Lebrija no es un destino turístico excesivamente fuerte, con lo cual aquí tiene una experiencia completamente distinta. Se puede explicar los rincones flamencos, los rincones explicar las esencias, las casas donde han vivido, porque a partir de los años 60-70 el flamenco ha salido fuera, pero hasta entonces el flamenco era una experiencia íntima de la familia, se vivía en los acontecimientos familiares y la transmisión del flamenco era interno dentro de la familia, ¿no? Entonces, eso, en vivirlo, exponerlo, pasear por las calles de Lebrija, también lógicamente animado y con ese centro flamenco, después pues teniendo en pleno mes de julio, donde en nuestro entorno, pues la verdad que la afluencia de turistas es muy grande porque está muy cerquita de toda la Costa de la Luz, pues un festival a un nivel bastante importante. Este año podemos tener a Raíz Fernández y La Tana, más aquí Lole Montoya con el guitarrista local de Brijano Ricardo Moreno, David Palomar. Vamos a tener nuestra Anabel Valencia, una cantadora que está con un nivel espectacular, con su espectáculo Remolineando, que es el nombre de su familia.
anoche el Caracol de Oro, vamos a tener a Vicente Soto y a Lela Soto, vamos a tener a Esperanza Fernández, en fin, un cartel de primer nivel, se está terminando de confeccionar, muy pronto lo presentaremos, pero bueno, y un poco al nivel de un festival para los muy conocidos en el ámbito flamenco por su antigüedad y por el nivel, teniendo que, bueno, la verdad que Lebrija figura como Juan Peña el Lebrijano, Curro Malena, Miguel Funes, Inés Bacán, sí, son figuras consolidadas y que hoy, afortunadamente, Lebrija, pues hemos visto fotos ahí, nuestro José Valencia, que ahora mismo es un personaje potente. También quiero adelantaros que el próximo 23 de diciembre, ahora mismo Lebrija está viendo un momento cultural importante, estamos en el 500 centenario de la muerte de Antonio de Nebrija, un creador de la gramática castellana, un importante latinista. Este es el año cultural Nebrija, y este año el flamenco va a ser un gran protagonismo, vamos a estar vinculados a la Bienal de Sevilla, y José Valencia, nuestro cantador, se va a atrever a cantar flamenco en latín por primera vez. Va a coger la poesía de Antonio de Nebrija, la va a poner, las poesías de Antonio Nebrija, lógicamente en latín va a cantar una pequeña parte, luego traducida y lo hará en castellano, pero va a poner valor de la lengua que tanto defendió el gramático, como era el latín, la lengua clásica, latín, sus poesías. Eso el 23 de septiembre en Nebrija vamos a inaugurar este espectáculo, también estará presente en la Bienal, está dentro de la Bienal, bueno, pues también reconocer... Se corta Pepe. Este guiño en este año para todo. Qué bonito, ¿verdad? Queremos ese guiño del flamenco a la cultura, ¿no? Se cortaba. Oye, yo a mí eso de que cante en latín lo llevo fatal, porque además yo mi latín de segundo debut lo llevé colgando hasta el COI y al final me aprobaron de milagro. Así que. Pedro, te digo una cosa. Después de 3 años que estoy trabajando sobre este tema del año cultural en Nebrija y la figura de Antonio Nebrija, ya también he hecho un perfecto latinista, las declinaciones las bebo. Y digo, bueno, porque además estamos rodeados de un experto. Y si es con flamenco, que yo sé que os gusta flamenco, que yo os haré llegar José Valencia, te va a encantar, te va a enamorar. De todas formas, Pedro, tú ten en cuenta que lo importante es sentirlo. O sea, que seguro que te lo hacen sentir. Aunque que sea no, que latín. No, que yo ni copiando. O sea, yo todavía tengo mi diccionario de latín lleno de chuletas y se lo enseñaba a la profesora. Digo, mira, es que ni copiando soy capaz de aprobar. O sea, que claro. Era un desastre. Oye, ha salido ahí dos eventos. Ya tenemos la Caracolá, ha salido la Bienal de Sevilla. Y Elena, seguro que hay un montón de cosas más. ¿Qué eventos tenéis previstos? A ver, eventos de flamenco es toda la semana y creo que casi todos los días del año en Andalucía. Eso solo podéis verlo, lo podéis ver en la web de andalucía.org o incluso o la de Cultura, la Consejería de Cultura. Desde aquí, primero quiero invitar a todo el mundo que vaya a la Caracolá Lebrijana. Voy a explicar por qué. Porque es que es un flamenco tan familiar, o sea, tú te sientas en ese patio trasero, como ha dicho él, ¿no?, de la Casa de la Cultura, y estás sentado con la gente del pueblo, y es que parece que te conocen de toda la vida, todo el mundo, o sea, es como algo, tú te sientes allí como si fuera el patio de tu casa de toda la vida, y encima ves sobre el escenario a unas figuras artistas espectaculares, que es que tú dices, no lo puedo creer, parece que estoy aquí, o sea, es impresionante el nivel y la calidad de flamenco que hay en la Caracolá, Pepe, yo perdona que te lo diga, pero yo allí lo viví, y a mí me encantó esa noche mágica que tú nos hiciste vivir, y la verdad que te lo agradezco porque no la voy a olvidar en mi vida, y yo invito a todo el mundo que vaya. Y luego, aparte de la Caracolá, pues también Pepe ha dicho el Festival de Utrera, la Bienal que este año se celebra aquí en Sevilla, otra vez Festival de Jerez, pero bueno, yo lo que quiero en este punto, digamos, resaltar es que desde Turismo Andaluz estamos organizando un foro de flamenco que desde aquí os digo que estáis invitados, que se va a celebrar en Granada del 20 al 24 de junio. Digamos que lo hacemos en Granada conmemorando, por si lo sabemos, que supongo que lo sabéis, el primer centenario del primer festival de cante hondo que se celebró en Andalucía, que lo hizo en el patio de los Aljibes de la Alhambra Manuel de Falla con Federico García Lorca. Entonces, no sabía. Este año se hizo en el 2022, en 1922, y este año se conmemora el primer centenario. Por eso el mes de junio en Granada está a tope, pero de festivales flamenco, todo es gira en torno al flamenco. Está el Mid-Call, el Festival de Flamenco, el Festival de Arte y Danza de Granada, y todo es en torno al centenario, ¿no?, de este evento y de este hito.
Entonces nosotros allí celebramos un foro que quiero explicarlo, por puesto que os va a interesar, porque invitaremos, donde contamos con la presencia de unos 60 agentes de viaje de todo el mundo, que hemos invitado a través de Tour España y periodistas, y donde se va a desarrollar durante una semana, digamos, una presentación de lo que es el producto turístico Andalucía Flamenco. ¿Vale? Entonces, pues habrá una presentación el primer día, luego hay un foro donde hay un día de jornadas, que es al día siguiente, segundo día, donde hay mesa redonda y donde se trata el tema del flamenco como producto turístico, la digitalización, los festivales. Y ya no solo, es que aquí a lo mejor solo hablamos del arte, del cante, del baile, pero es que hay un mundo alrededor del flamenco. Mira, está la moda flamenca, están los luthiers, ¿sabes? Está el artesano, el que hace la caja. O sea, es que no es solamente el cante y el baile que es lo que tenemos que vender, o sea, hay mucho más detrás de eso, ¿no? Entonces, ahí hay un recurso turístico muy grande que vamos a dar a conocer, ya os digo, el 20 al 24 de junio en Granada. ¿Has dicho octubre, que es temporada baja, o has dicho octubre en lugar de junio? No, pasé junio. Es que yo había escuchado mal y quería, pensaba que era octubre, que es temporada más baja, y a lo mejor podía ir. Nada, Pedro, nada. Es que trabajamos demasiado. Animaros, pero bueno, un día podéis ir, ¿no? Un par de días, por lo menos. Pero venga, el fin de semana. Vale. Gracias por haber venido, por haberos transmitido toda esa pasión, todo ese conocimiento sobre el flamenco. Te podríamos estar aquí horas hablando de ello, pero ya nos estamos yendo de hora. Y nada, que agradecer que hayáis estado por aquí y nada, seguimos en contacto. Ha sido un placer, Miguel y Pedro, ¿eh? Cuando queráis, otra vez hacemos algo. Cuando queráis. Muchas gracias por venir y a ti, Pepe, también un abrazo, que hacía mucho que no nos veíamos, así que encantado de verte de nuevo por aquí. Bueno, yo tengo que agradecer primero a Turismo Andaluz, que se haya acordado de Lebrija para esta acción promocional, a vosotros, a Miguel, que no conoce Lebrija. Miguel, ven por Lebrija. Que y Pedro, sí conozco, tú vuelves. Sí, estuvo en el fantrip, Ah, pues no te recordaba, yo pensaba que no. Estuve en 19, vale. Seguramente es que tenía más pelo. No, es que no era famoso, no salía en Twitch por aquella época. Pues nada, que cuidado mucho. Cosas nuevas, que están ahí. Y que gracias a vosotros y bueno, a todos vuestros seguidores. Gracias. Hay que innovar, os esperamos y ya vamos hablando, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós, besos. Hasta luego. Adiós, que Pedro, que digo yo que fíjate, no he dicho nada porque estaba todo muy interesante, pero por aquí hace 2 minutos nos ha seguido Ángel76. Hace un rato nos siguió Piconasus. Veo también APC 1970, nos siguió ayer. ¿Qué más? Veo muchos levelers nuevos por el chat. He visto por ahí a Félix Carmelo García. He visto a... ¿Quién más he visto? He visto muchos levelers nuevos. Hoy veo aquí... A ver, ¿quién más veo así? Es que no sé, igual hay alguno que está y no le conozco. Veo aquí... a Elena, que sigue con nosotros. Ah, sí. Bueno, pero... Los levels no la veían, ¿eh? Los levels no la veían. Ah, yo sí la veía. Sorpresa. Adiós, Elenita, hasta luego. Adiós. Oye, que bueno, hemos tenido unos picos de audiencia muy brutales. O sea, que esto le ha molado mucho a la gente, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Tenemos que hablar una cosa, Pedro. Ahora que nos hemos quedado solitos, os voy a contar un secreto a ti y a todos los levelers. Me he acordado mucho de vosotros esta semana porque ha salido el informe del INE sobre los nombres más comunes de España. Y dos grandes amigos de nuestros directos son los nombres más comunes. A ver, sorpréndeme. Mari Carmen y Antonio. Mari Carmen y Antonio, nuestra gran Mari Carmen de Úbeda y nuestro gran Antonio de Puy de Fú, son los nombres más comunes de España en el 2021, que lo sepáis. Así que me acuerdo Antonio ya lo entiendo, porque Antonio fue un show en el programa, así que fenomenal, ahí seguro que lo está viendo. Oye, vamos a ir acabando, pero tenemos que recordar que tenemos un charter a la final de la Champions a París, que tenemos plazas, que
Nos hemos quedado con un Airbus de Iberia de 180 plazas para ir a ver la final y si eres vikingo tienes que venirte con nosotros a conquistar París, que en su día ya los vikingos conquistaron Francia. Entonces vamos a rememorar aquellas aventuras de los vikingos y nos vamos a ir a conquistar París a por la 14ª. Te tienes que venir con nosotros. Vamos con un precio buenísimo, 795, más barato de lo que hay prácticamente en todo el mercado. Y, hombre, lo mejor es que vais a contar con nuestra compañía, que vamos a ir acompañando a la gente nosotros. Así que, animaos, ponedos en contacto con nosotros, en nuestra web. Ahí ¿qué? Vas a ir. ¿Quién? Esto es fácil de vender, entonces. O sea, ya las pocas plazas que quedan, los rezagados que están consiguiendo las entradas en el último momento y que quieren vivir esa final, ya saben lo que tienen que hacer. Pero es que, además, o sea, tiene el acicate de que van a ir con Pedro, van a ir con Pedro. Y bueno, y más gente, o sea que imagínate. ¿Quién más? O sea que, bueno, ya veremos, estamos ahí decidiendo todavía, pero a ver, que nos podéis llamar por teléfono, podéis entrar a nuestra web, nextleveltravel.es, tenemos un banner específico para la compra, se puede hacer online, o sea que daros prisa porque es la semana que viene ya. Y vamos a ir a pegarle el empujacito ese que falta a Mbappé para que se venga al Real Madrid, ¿no? Y que seguro que si lo ve allí, dice, ya está, se viene con nosotros. Lo mismo está viendo en el avión, imagínate, o sea que... Bueno, pues que digo que ya sabéis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, Pedro? ¿Llamar a cualquiera de las oficinas? Pues llamar a las oficinas de cualquiera de nuestras oficinas, o en el cartel tenemos puesto las tres oficinas de Madrid, porque pensamos que tendrá más tirón aquí en Madrid, pero pueden llamar a cualquiera de las oficinas que tenemos en toda España para hacer la reserva por teléfono o bien hacerlo a través de la web, nextleveltravel.es, y ahí tenéis ahí un banner. Y ahí tenéis el banner, fácil y sencillo. Esto es muy fácil. En tres pasos podéis comprarlo y ya está. O sea que solo tenéis que pinchar en el banner, poner la cantidad de personas que sois, rellenar los datos personales y algo muy importante que es pagar. Y bueno, ya, ¿qué nos queda? Pues nos queda un fin de fiesta, que es el sorteo con nuestros levelers. Tenemos sorteo, como Antonio es el nombre más que más se pone en España, vamos, nos hemos acordado de él y hemos dicho, vamos a hacer un sorteo de dos entradas de día, que no incluye el Sueño de Toledo, que es el del espectáculo nocturno, si os acordáis, y vamos a hacer un sorteo, así que si queréis, para recordaros un poco el parque, podemos poneros el anuncio de Puy du Fou España y luego hacemos el sorteo para despedirnos, ¿qué te parece? Yo a tus órdenes, Pedro. Pues dale caña. Polvo, sudor y hierro. Conocer de primera mano, ¿qué te parece si metemos ya el sorteo? Que son las 10 menos cuarto, Miguel, hoy no nos van a dar ni cenar. Bueno, nos van a castigar a todos hoy. No te da nada, Pedro. Yo que tengo un evento ahora que tengo que ir, imagínate lo tarde que es ya. Bueno. A ver, aclarar lo que ya hicimos la semana pasada. Vamos a premiar a todos los que estáis en el directo, ¿vale? Así que tenéis muchas más opciones y vamos a hacer el sorteo entre los que estáis ahora mismo. Entonces, pues nada, sin más historia, nos vamos directamente a hacer el sorteo y... Ponme al monstruo del sorteo. El monstruo del sorteo. Ponlo. Vámonos. A ver quién tiene suerte hoy de ir a Puy du Fou. Uy, lo de España no te ha cogido la ñ, ¿eh? ¡Ay! No quiere la ñ, ¿eh? Tienes que poner una N, por lo menos. Sí. Venga, a ver, ya se empiezan a ver. Lo podemos poner en argentino. Podemos poner España en argentino.
A ver, vamos, Lady Inma. ¿Otra vez? Otra vez, no, pero bueno. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es esto? Dos veces, la semana pasada también le tocó, pero bueno. Esto es mucha bestia. A ver. Nada, nada. Esta vez sí que no hay historia. El que le ha tocado tiene que escribir en el chat 30 segundos. Si no escribe, nada. O sea que 3, 2, 1, vámonos. Venga, va. A ver, Ubican, escribe que estás aquí, manifiéstate. Preséntate en el chat. Si no, nada. Uy, 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 que estamos haciendo la. Bueno, están un level, están los levelers a tope, porque van a tener otro sorteo. Si no, VK, si no contestas, otro sorteo. Ay, madre mía, que se le va a pasar la oportunidad. Va a ir el monstruo y se lo va a comer. Yo lo estoy viendo. Ahí está. Pues nada. Oye, esto es así. Pues esto es fácil. En Next Level Travel las cosas son rápidas. Y otro sorteo. Venga, vámonos. Bueno, venga, va. Segunda oportunidad. Pedro, Hispana, ya está la N. Qué rápido. Ya por lo menos hay N. Qué velocidad. Estas programillas que no cogen la N, hay que decirles algo, ¿eh? Porque si ponemos solo Puy Dufu, podría ser el de Francia. Hay que poner España. Claro. A ver, Charito, Isita, Bea. Bueno. No. Me ha tocado a mí. Yo lo regalo, puedes hacerlo otra vez. Los levelers quieren. No, esto es. Venga, a la tercera la vencida, ¿eh? Esto no puede ser. Venga, dale, que a mí no me importa que vaya otra persona, que yo ya lo conozco. Atención, a ver si la tercera es la buena. Dicen que la tercera va a la vencida. Vamos a ver. Venga. Bueno, hay algún espectador que se ha ido ya de la misión, no lo va a poder tocar, no puede ser. Se ha desconectado. Oye, ellos verán. Uy. Este sí está. Pues nada, le ha tocado a Macormu 22. Pero vale, tiene que decir algo por el chat. A Macormu 22, porque espero que escriba en el chat. Así que le damos 30 segundos para que escriba en el chat. Atención, escribe que se te pasa el arroz. ¿Ves? Ya has escrito, rápido. Rápido. Pues nada, premio para él. Pues ya sabes. Estamos. Nos tienes que escribir, ¿no? A rrss@nextleveltravel.es, te identificas, nos pasa tu contacto y te haremos llegar las entradas. Sí, así que cualquier mensaje, por cualquier vía, teléfono, lo que sea. No nos queremos hoy, evidentemente, prolongar. Agradeceros a todos que hayáis estado por aquí y por mí. Hasta la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene. Acordaos del charte, que tenemos plazas, hay que ir a ver a Madrid. ¡Hala, Madrid! A conquistar Europa. Hasta luego, chicos. Adiós. You can find ourselves, not pretending we are loved.